rollo, gente? Bienvenidos a un video más. ¿No les suele pasar que se sienten aburridos por la misma afinación de su guitarra? ¿O se suelen hacer la pregunta de que qué pasaría si nosotros le cambiáramos la afinación a nuestra guitarra, la afinación de cada cuerda? La verdad es que está muy estandarizada la afinación que maneja la guitarra, que se le conoce como afinación en mi o afinación estándar también, por el hecho de que una guitarra normalmente se tiene que estar afinada en este tono, ya es algo universal, pero aún así hay muchas más posibilidades aparte de esta afinación a la hora de nosotros poder experimentar. Debemos tener en cuenta que esto no es una regla que se tenga que cumplir al 100%, y aunque si queremos sacar covers o canciones de alguien más, lo más seguro es que esté en esta afinación. Es mucho más raro encontrar canciones que estén tocadas, que estén grabadas en otra afinación que no sea la estándar. Aún así, cuando los músicos queremos crear música nueva, buscamos recursos que podamos aplicar a nuestras piezas. Y aunque hay un porcentaje pequeño de guitarristas que utilizan otras afinaciones a la hora de tocar, es muy reducido en comparación a la gente que usa la afinación estándar. Por eso, por lo general, la gente tiene la idea de que solamente se puede afinar una guitarra en esa afinación, pero la verdad es que se puede experimentar y puede uno encontrarse con cosas que no esperaba, con ideas nuevas, con sonidos nuevos, se puede refrescar de los mismos sonidos, de los mismos acordes de siempre. Por eso hoy te traigo cuatro afinaciones diferentes a la estándar que tal vez no conocías y puedes aplicar en canciones que estés creando, o saber por qué algunos de los requinteros que escuchamos suenan diferente a todos los demás. Vamos a retomar un poco lo que es la afinación estándar, para los que no lo tengan muy claro. La afinación estándar viene a ser la nota Mi 4 en el teclado, de la más delgadita. Luego un Si 3, un Sol 3, un La 2 y un Mi 2. La tesitura de la guitarra en afinación normal abarca desde un Mi 2, y la cuerda más aguda es un Mi 4. Aquí está la octava en el traste 12. Este es un Mi 5. En esta guitarra en específico tenemos 21 trastes. Y la nota más aguda en afinación estándar es un Do sostenido 5. Retomando, es Mi, Si, Sol, Re, La, Mi. Estas notas en inglés serían E, B, G, D, A, E. De la más delgadita a la más gruesa respectivamente. Ahora sí vamos con la primera afinación alterna. Para esto vamos a afinar las dos primeras cuerdas, tanto el Mi y como el Si, les vamos a subir medio tono. Entonces, la primera cuerda es un Mi, la vamos a subir a Fa. Y la segunda cuerda la vamos a subir un semitono de Si a Do. De esta forma te queda la afinación Fa, Do, Sol, Re, La, Mi. Yo le llamaría a esta afinación estilo bajo quinto, ya que puedes hacer las posiciones que harías en un bajo quinto normalmente. Obviamente es una octava arriba, pero si tú tocas el bajo quinto y quieres pasarte una guitarra, es muy útil porque usas exactamente las mismas posiciones. Aquí tenemos Do en el traste 5 de la tercera cuerda, Re, Mi, de igual manera Sol en el traste 5 de la cuarta o de la segunda. Artistas que yo he visto que han usado esta afinación es, por ejemplo, el Fantasma. En algunos videos donde sale tocando así la guitarra y cantando a capela, suele tener esta afinación. Se le ven las posiciones de los dedos. La desventaja de esta afinación es que estás aumentando la tensión de la primera y de la segunda cuerda, que en este caso son cuatro cuerdas, dos primeras y dos segundas. Le estás aumentando la tensión un semitono. Entonces debes tener en consideración esto. No debes de dejar mucho tiempo la guitarra con esta afinación. Es aún más perjudicial si tienes las cuerdas dobles y todo. Es aún más tensión, así que úsala en ratitos
en algunos casos no la tengas siempre así porque vas a dañar la guitarra más rápido. Volvemos a la afinación normal. Tenemos otra vez la afinación estándar. Para la segunda afinación alternativa vamos a bajar todas las cuerdas un semitono. Vamos a tener mi, la vamos a bajar un semitono, se va a convertir en mi bemol. Si también un semitono, se va a hacer si bemol. En si todas las cuerdas se van a ir haciendo bemoles, entonces va a ser mi bemol, si, si bemol, sol, sol bemol, re, re bemol, la, a la bemol y mi, a mi bemol. Entonces ponemos el afinador y buscamos que de mi baje a mi bemol. Recordemos, tanto mi bemol como re sostenido son la misma nota, entonces vamos a buscar que salga el re sostenido. Si no sale el mi bemol, va a salir el re sostenido, que indica lo mismo. En la notación inglesa, el mi es una letra E, el mi bemol es una letra E con una B respectivamente, el si es una letra B, entonces el si bemol va a ser una B mayúscula con una B minúscula. Si no te sale el si bemol, recuerda que es la misma nota que un la sostenido, entonces si no te sale si bemol, es un la sostenido. Ahora nos vamos a sol, de sol vamos a sol bemol, si no es sol bemol va a ser un fa sostenido. Recordemos que es la misma nota. Ahora la cuarta cuerda es un re. Vamos a bajar un semitono de re a re bemol. Si no te sale re bemol, te va a salir un do sostenido. Igual con la quinta cuerda, de la a la bemol o sol sostenido. Y con la sexta cuerda va a ser igual que con la primera, de mi a re sostenido. Tenemos la afinación medio tono abajo. Las notas que toquemos en esta afinación, los acordes, tenemos que restarles un semitono para llegar a la afinación real. Entonces, por ejemplo, si estoy tocando aquí la posición de do, el tono real es un semitono menos, sería un si. Si estoy tocando, por ejemplo, aquí la posición de la, el tono real sería un semitono menos, que sería la bemol. Es fácil, como la afinación está un semitono abajo, cualquier acorde o nota que hagamos va a estar un semitono abajo. Sol, en realidad el acorde que está sonando es sol bemol, aunque esté yo en la posición de sol. La ventaja de esta afinación es que están menos duras las cuerdas. Si tu guitarra tiene las cuerdas muy tensas, muy duras, muy altas, es una buena opción porque se pone un poco más blanda la guitarra. También ayuda a que no tenga tanta tensión las cuerdas. Tienes otro timbre. Por ejemplo, al hacer acordes abiertos, pues cambia de la guitarra con afinación estándar, cambia a una guitarra un semitono abajo. Artistas que yo veo que usan esta afinación: Jesús Ojeda, que ya tenemos aquí un análisis de él. También he visto a Rafa Pardito, de los grandes del Pardito, también lo he visto que usa esta afinación. Si quieres tocar como si fuera una guitarra normal, le puedes poner un capo en el primer traste y ya es como si tuviera la afinación estándar. Lo más seguro es que te vas a confundir con los puntitos porque ya no corresponden a las notas. Pero si tienes la guitarra en esta afinación y necesitas rápido un cambio, es buena idea el uso de un capo. Para la siguiente afinación vamos a bajar todavía otro semitono, que nos daría un tono total en cada cuerda. Para esta afinación ya casi se recomienda libres de cuerda más gruesos, pues al tener mucha menos tensión puede que trastee o puede que se sientan muy aguadas las cuerdas, entonces puede sentirse un poco extraño. Para conseguir esta afinación nosotros tenemos que bajarle en total un semitono a cada cuerda, por lo que la primera cuerda, que es un mi, va a bajar a un re, va a pasar el mi bemol o el re sostenido, que es lo mismo, y va a pasar hasta re,
Entonces, de mi a re, la segunda, de si a si bemol, a la. O sea, de si a la, un tono completo. La tercera, de sol, un semitono sería sol bemol, otro semitono sería un fa. La tercera sería de re, re bemol y do. La quinta sería un la, un la, bajamos la bemol, bajamos otra vez, sol. Y la última sería igual que la primera, sería mi, de mi a mi bemol y de mi bemol a mi. Perdón, de mi bemol, de mi a mi bemol y de mi bemol a re. Entonces, artistas que yo he visto que usan esta afinación, por ejemplo los Cuates de Sinaloa, ya que usan la posición de la para tocar el manicero, pero realmente está en sol. Incluso creo que la han tocado hasta en fa sostenido, lo que me hace pensar que le bajan todavía otro semitono a la guitarra. Si tú quieres utilizar esta afinación y tienes las cuerdas muy pegaditas al mástil con la afinación estándar, lo más seguro es que tu guitarra empiece a trastear, sobre todo en los primeros trastes, porque le estás quitando mucha tensión a la varilla de metal, que es la que ayuda a soportar la tensión de las cuerdas, y está haciendo una tensión contraria a la de las cuerdas. Entonces nosotros al bajar esa tensión, pues se va a descompensar un poco la varilla, entonces se va a hacer un poco más para atrás, vamos a sentir como que trastean más las cuerdas. Y para la última afinación vamos a cambiar los hertz de referencia de la aplicación. Muchos afinadores no traen esta opción, son más sencillos, únicamente traen la opción a 440 hertz. En esta aplicación de voz vamos a cambiarle los hertz de referencia para poder afinar a 432 hertz. Como les comentaba, es en 432 Hz. Es una frecuencia diferente a la que se afinan la mayoría de instrumentos. El estándar es el 440, es donde se hallan los mejores resultados matemáticamente. Es donde tenemos sonidos más balanceados en todas las tonalidades, es en 440 Hz. Aún así, hay mucha gente que cree que los 432 Hz es una frecuencia donde resuena mejor la música y muchas cosas así más esotéricas. La verdad es que para que pudiéramos escuchar a su máximo esplendor la música de 432 Hz, necesitaríamos una guitarra especial construida para trabajar con esos valores. La guitarra como la conocemos el día de hoy tiene medidas muy estándares para la afinación de 440 Hz. Siento que algunas de las canciones, por ejemplo de Miguel y Miguel, de las más antiguas, tienen esta afinación. No sé si estoy en lo correcto o sea medio tono bajo. Esta afinación queda como entre la estándar y la de medio tono abajo, entonces sería como más o menos un cuarto de tono abajo. Sería algo extraño, la verdad. Y yo, la verdad, las canciones más viejas de Miguel y Miguel siento que en afinación estándar no están, y posiblemente ni en afinación de medio tono bajo tampoco. Entonces probablemente sería la 432 que Miguel Montoya o algunos de sus compañeros estuviera experimentando con ese sonido y hayan grabado las canciones en ese formato. Con esta afinación es que lo que toques no va a poder ser compatible con otros instrumentos que no tengan esta afinación, así que forzosamente si vas a tocar con esta afinación, también la guitarra tiene que estar afinada igual y el bajo o la tuba tienen que estar afinados de esta misma forma. Si no, no hay forma, porque realmente movimos todas las notas, o sea, ninguna nota te va a cascar. Que le pongas capo o lo que sea, no te van a cascar las notas, porque esta afinación está en otra frecuencia base. Así que si las frecuencias a las que están afinados los instrumentos no es la misma, no van a sonar. También hay veces que la gente se confunde, porque creo que algunos afinadores de las pastillas de las Takamine
trae para cambiar esos hertz. Entonces hay gente que le mueve sin saber y a la hora de afinar suena diferente al bajo y a la otra guitarra. Pueden tener problemas, lo general es porque es eso, tienen que tener exactamente 440 hertz, si no, no va a ser compatible con los otros instrumentos. Y bueno amigos, eso fue todo, espero les haya gustado el video de hoy, que hayan aprendido algo nuevo. Si ustedes conocen alguna otra afinación interesante para el género, por favor coméntenla aquí, los estaré leyendo. Síganme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, estoy subiendo contenido también. Suscríbanse aquí, activen la campanita, ya saben, denle like, compartan con sus amigos músicos. Y pues sería todo, nos vemos hasta otra.